Mi nombre es Martín Viveros Acosta. Soy el enlace administrativo del Teatro del Estado. Cuando tenemos eventos, prácticamente me encargo, por así decirlo, sobre la parte logística y operativa. Prácticamente lo que vendría siendo un jefe de sala. Nosotros somos la cara que le damos la primera instancia al usuario. Es justamente coordinar que todo lo que esté dentro de la sala esté fluyendo ya para darle la atención ya directamente al público. Esto que implica que estén acomodadores en sus puestos, que esté ambulancia en lugares, que los baños estén presentables, que estén todas las condiciones ya para poder ingresar público. Todo el equipo es muy importante, ¿no? Es como un relojito. Todas las piezas deben estar funcionando para que lo disfrute el usuario. Subir un telón implica el esfuerzo de mucha gente, tramoyistas, gente de luz, de sonido, la gente de mantenimiento, que parece una tontería y como obligado, y sin embargo también se necesita una mística. Son acompañantes nuestros. Un agente, un técnico, un tramoyista que está junto a nosotros y que está atento y alerta y está viviendo con nosotros porque sabe lo importante del mantenimiento de un teatro y la función que ocupa un teatro en una comunidad. Para mí es así como una especie de héroe, es un aliado extraordinario que hay que saber valorar. Yo siempre he creído que es el trabajo más difícil, ¿no? Porque la verdad es que a mí me pone en una situación límite cada vez que tengo que estar a un lado de una consola de audio o a un lado de una consola de iluminación, porque en realidad sientes que puedes echar todo a perder. O sea, cuando estás arriba del escenario puedes buscar la forma de solucionar cada acontecimiento, ¿no? Cada cosa que vaya sucediendo, pero en realidad los técnicos me parece que son muy valientes. Lo más peligroso es las alturas. Es las alturas porque a veces uno los desvelos o las malpasadas y luego a veces problemas familiares, no estás a tus cinco sentidos. Y hasta ahorita han llegado producciones, obras, y las hemos sacado. He buscado la manera cómo resolver, cómo pensar las cosas antes de fabricarlas, porque no es tan fácil nada más aventarse, nada más hacer esto y ya. Siempre hay que tener un poco de pensar bien las cosas, ¿no? De repente me dicen qué es lo que te estresa más, qué es lo que te estresa menos. Creo que no hay, todo tiene su punto particular, ¿no? Para que la función se dé, todo debe ir, todo el engranaje debe estar perfectamente ajustado para que se pueda dar la tercera llamada. Atención, por favor, su atención, por favor, estimado público, muy buenas tardes. El Instituto Veracruzano de la Cultura les da la más cordial bienvenida al Teatro del Estado General Ignacio de la Llave, en su sala Emilio Carballido. Esta es Tercera Llamada, Tercera. Comenzamos. Cada vez que alguien viene al teatro y escucha desde la bienvenida, el buenas noches, anuncios de protección civil y toda la voz en off, hey, soy yo. Pónganle cara a esa voz que han escuchado. Una cosa es soñar y la otra cosa es realizar. Y en este caso, cuando los técnicos, como en este caso del Teatro del Estado, tenemos a gente tan sobresaliente como nuestro jefe de foro, Jesús Benavides, o Ciro, o cualquiera de ellos, ¿no? Tenemos asegurado que eso que estamos pensando que va a realizarse va a ser una concreción, y es precisamente a lo que se dedican los técnicos, cuando hay, por supuesto, un compromiso, una sensibilidad, pero sobre todo cuando hay una comprensión, cuando hay un compromiso y sobre todo un afecto por lo que se está haciendo. La cosa que te guste el trabajo, que te encante, que algo que te guste hacerlo con cariño, con amor y con esfuerzo. Porque en verdad, a veces se malpasa uno, se desvela uno,
y pues a quedar todo lo que se pueda, pero yo en mi forma de ser, porque me gusta mucho esto y me encanta hacerlo, y que se vayan contentos cada producción que entran, que salen, y pues eso es el orgullo de nosotros, que se vayan contentos. Es muy variado este trabajo, realmente créanme que los técnicos que estamos aquí en el Teatro del Estado amamos lo que hacemos. ¿Y cómo no amarlo? Estamos en contacto con la cultura, con las artes, música, teatro, danza, conferencias. Ningún otro trabajo nos puede dar beneficios tan grandes y, por supuesto, nos gusta lo que hacemos. Creo que lo más importante es que te guste lo que haces. A mí me apasiona lo que hago. En verdad me gusta demasiado. Te repito, tanto la parte administrativa como la parte logística. Lo más bonito es cuando todo el trabajo que realizas o todo lo que haces pues se ve reflejado en los aplausos, ¿no? La gente cuando les gusta y hasta aplauden de pie, dices, no, pues estuvo bien nuestro trabajo, ¿no? Porque también somos parte de... ¿Vas a subir, mijo? Parte de los... Bueno, por así digamos, los directores tienen una idea y pues nosotros pues la llevamos a cabo. Tan importante como un bailarín, tan importante como un colega artista que sabe lo valioso de que el arte, ¿no? Que el arte es. Y neta, son mis héroes. Quienes están siempre antes que nosotros, están durante toda la función y cuando nosotros nos vamos, ellos siguen trabajando aquí. Que sin ellos, nosotros no podríamos hacer todo lo que hacemos. Queremos hacer un reconocimiento a los técnicos del Teatro del Estado. El Instituto Veracruzano de la Cultura agradece su asistencia esta noche. Les invitamos a consultar nuestra cartelera. Búsquenos como Teatro del Estado General Ignacio de la Llave. Me da mucho gusto, mira. Entonces, para mí es un orgullo tener un reconocimiento de ustedes. Es lo mejor para mí, igual que los compañeros. Gracias y esperamos para la otra que sigue. Que pasen una excelente noche.